¿Sí nos ven, chicos? No, doctora. ¿No nos ven? Se ve negro. ¿Negros? No, soy blanca. No. Ya, okay, ya se ve. Es que creo que algo se estaba estorbando. Perdón. Hola, chicos. Socialmente. Buenos días. Vamos a tener buenos días. Buenos días. Los voy a dejar con el doctor Paul Flores. Ya tuvieron el gusto de recibir una clase con él. Entonces hoy los va a dar neumonía, ¿sale? Y ya no me acuerdo cuándo los veo yo. Creo que hoy mismo en la tarde noche, ¿no? A las 7, creo. Sí, a las 7. Sí. ¿Sí? Bueno, bye chicos. Gracias. Bye. ¿Qué tal, chicos? Hola, buenos días. Buenos días, doctor. Vamos a darles las clases de neumonías. Este es compartir pantalla, si mal no me acuerdo. Sí. Compartir. Y luego ya no sé. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, doctor. Ya se ve. ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Ya ven la presentación? Ya. Ya. Bien, chicos, vamos a hablar de neumonías adquiridas en la comunidad. Justo esto ha cambiado un poquito, pero es por razones de la pandemia. Cuando hablo de neumonías adquiridas en la comunidad, hablo principalmente de las frecuentes antes de pandemia, que eran las que creíamos que estaban asociadas principalmente no a virus como influenza A, H1N1, ni a coronavirus, por supuesto, sino más bien a las asociadas o las adquiridas en la comunidad que frecuentemente eran bacterianas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a hablar de estas. El objetivo de esta charla es ver cómo se hace un diagnóstico, cuál es la etiología más frecuente de esta enfermedad, cómo se clasifica y poderla tratar de acuerdo a cómo la clasificamos, en si corresponde un manejo ambulatorio o un manejo intrahospitalario. Bien, lo más importante, cuando hablo de neumonías, ustedes recuerdan la división de las generaciones de la vía respiratoria, y cuando hablamos de la generación 17 en adelante, ya es un epitelio de tipo de intercambio. Por lo tanto, la infección del epitelio de la generación 18 en adelante, el término correcto es neumonía. Antiguamente se le llamaba bronconeumonía, pero es un término histológico. El término clínico correcto es neumonía. ¿Cómo se clasifica? Antiguamente teníamos una clasificación de neumonía adquirida en la comunidad, neumonía asociada a cuidados de la salud, neumonía adquirida en el hospital o nosocomial y neumonía asociada a ventilación mecánica, que era un rubro especial de neumonía en el hospital. Sin embargo, la nueva clasificación a la asociada a cuidados de la salud, que era pertenecientes a asilos, pertenecientes a guarderías, pertenecientes a algún tipo de personas que estuvieran en conjunto en un confinamiento, se llamaban neumonías asociadas a cuidados de la salud. ¿Y por qué era diferente? Porque aunque era la misma etiología de adquirida en la comunidad, tenían factores de riesgo más altos para una resistencia a los antibióticos comunes. Por lo tanto, la nueva clasificación, la neumonía asociada a cuidados de la salud, pasa a ser un rubro especial de neumonía adquirida en la comunidad y se llama con factores de riesgo para resistencia. Y lo que era neumonía adquirida en la comunidad normal era sin factores de riesgo o queda como sin factores de riesgo para resistencia. La neumonía hospitalaria tenía un rubro especial que se llamaba asociada a ventilación. Sin embargo, con esta nueva clasificación pasa a ser completamente un tópico independiente. Claro, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, quienes elaboraron estas guías, pues tienen el recurso para ventilar pacientes en casa. En México
Sí los hay, yo no les digo que no. Sin embargo, la mayoría de los pacientes todavía con neumonías asociadas a ventilación mecánica siguen siendo de tipo intrahospitalario. Bien. Por lo tanto, la nueva clasificación queda adquirida en la comunidad con y sin factores de riesgo asociadas a cuidado de la salud ya no se usa, y la intrahospitalaria, que era la que tenía un subrubro de asociada a ventilación, queda así. Bien, fisiopatológicamente no corresponde a esta clase la fisiopatología completa de cómo se desarrolla una neumonía, pero en general, una vez que está el contacto, acuérdense que en el epitelio respiratorio hay tres tipos de células, neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2 y macrófago alveolar. Cuando un virus, bacteria, está en contacto con un macrófago alveolar, empieza la famosa etapa catarral o congestiva. Hay algo de ingurgitación vascular, escasos cantidades de neutrófilos, pero principalmente liberación de citocinas, entre ellos piroxenos endógenos. Por lo tanto, clínicamente esta fase se manifiesta como solo tos no productiva, es tos irritativa. Recuerden que no hay tos húmeda y seca. El término, la definición correcta de tos es productiva y no productiva. ¿De acuerdo? Por lo tanto, durante la liberación de citocinas, principalmente interleucina 1, 6 y 12, hay episodios de fiebre, tos no productiva, y esa es principalmente la característica de esta etapa congestiva o catarral. Con el paso de los días, en promedio 5 a 7 días, el alveolo se llena de moco debido a que hay un exudado masivo, tanto de fibrina, neutrófilos, etcétera, y aparte de mayor ingurgitación vascular, y por lo tanto la zona que tiene esta congestión, lo torna a una tos ahora sí productiva. Dos, si está en contacto con alguna zona de pleura, les duele y la tos se torna productiva. Y como debido a la ingurgitación vascular, clínicamente no corresponde a un intercambio gaseoso en la zona que tiene la neumonía, en ese momento los pacientes acuden principalmente a consulta. Y tienen dolor torácico y tienen falta de aire porque esa zona no está participando en el intercambio gaseoso. Es la famosa, histológicamente llamada hepatización roja, porque si nosotros hacemos cortes histológicos en este momento, en esta zona del pulmón, el pulmón se va a ver rojo. Y tenemos a partir de aquí dos opciones: que empiece a solucionar o que fibrose y haga una hepatización gris, pero esto va a depender principalmente de la evolución clínica y de la intervención que se dé en la fase de hepatización. Muy bien, ¿cómo yo puedo llegar a tener una neumonía? Por aspiración, es decir, personas que tienen reflujo o tienen una sonda de la nariz hacia el estómago, aspiran principalmente contenido de la boca y esto se puede convertir en una neumonía. Inhalación, pues que es el mecanismo de contagio más frecuente de infecciones respiratorias. Otra es inoculación, es decir, ejemplo, al paciente le hago una broncoscopía y yo no tuve el cuidado suficiente de un lavado del broncoscopio de forma correcta y entonces inoculo bacterias y genero una infección. Colonización, esto se da principalmente en hongos, diseminación directa y diseminación hematógena. La directa podría ser, no sé, un derrame pleural, un empiema y posteriormente disemina ser una neumonía. Y la diseminación hematógena, que es la que pasa principalmente con catéteres, sondas o alguna otra situación. Chicos, ¿quién produce una neumonía? Nosotros, cuando hablamos de neumonía adquirida en la comunidad, como ya se dieron cuenta, en general tomamos en cuenta bacterias. Sin embargo, los virus, por supuesto,
pueden generar etiológicamente una neumonía, es decir, una consolidación. ¿Virus como cuáles? Como influenza, virus sincitial respiratorio, para influenza, rinovirus, adenovirus, y la lista es completamente gigantesca. Bacterianas, estreptococo neumonía. En cualquier libro que lean, en cualquier referencia bibliográfica, siempre van a encontrar que la etiología más bacteriana más frecuente en una neumonía adquirida en la comunidad es estreptococo neumonía. Sin embargo, Klebsiella, Haemophilus, Moraxella catarralis también son parte de la etiología. Cuando hablamos de pseudomonas, no, normalmente esto ya es para una neumonía nosocomial. No es frecuente que un pseudomonas sea una infección etiológica primaria de una neumonía adquirida en la comunidad. Y de estafilococo tampoco. Estafilococo lo vemos principalmente también en las neumonías de índole nosocomial, por catéteres, por contaminación, etc. Hongos, chicos. ¿Los hongos pueden dar una neumonía en agudo? Sí, principalmente histoplasma. Hay gente que se llama espeleólogos que andan... ¿En las cuevas? Yo lo diría como que no tienen que hacer en su casa. Y andan buscando que es que la adrenalina, ¿no? Entonces se van, se meten a cuevas y... les puede dar una histoplasmosis en agudo. De hecho, ahorita vamos a ver un ejemplo. Coccidioidomicosis. También, por supuesto, estas personas que andan en los desiertos, actualmente se me ha dado muchas personas que andan explorando lugares en motos, ¿no? Y están en contacto con la arena, con el polvo, y les da una coccidioidomicosis. Y, por supuesto, los pacientes de VIH con una cuenta de CD4 por debajo de 200 tienen la predisposición a tener una infección por neumocystis jirovechi, que es un hongo. Entonces, sí hay hongos que están causando neumonías en agudo. Micobacterias, pues la tuberculosis más que una neumonía se cuece completamente aparte. Pero al final de cuentas puede dar la imagen de una neumonía adquirida en la comunidad. Y antiguamente, antes del advenimiento del albendazol, pues el síndrome de Lofer, que era principalmente una parasitosis. No sé si recuerdan en sus clases de infectología que Ascaris lumbricoides, Strongyloides stercoralis tenían un ciclo respiratorio. No sé si lo recuerdan más o menos o lo habrán leído alguna vez, ¿no? Bien, pero en general ya vieron que la etiología es completamente diversa. ¿Cómo se hace el diagnóstico de una neumonía, chicos? Antiguamente decíamos que una persona que tuviera un cuadro clínico que corresponda a una neumonía que era tos productiva, expectoración verde, dolor, fiebre, falta de aire, etcétera, etcétera, pues tenía una neumonía. O más bien, tenía una infección de vías respiratorias inferiores. Y si nosotros le hacíamos una radiografía a esta persona y veíamos la consolidación radiográfica, pues tenía una neumonía. Y si no encontrábamos la imagen radiográfica, se quedaba en infección de vías respiratorias. Esto ya no sucede así porque justo precisamente ha cambiado el diagnóstico de una neumonía adquirida en la comunidad. Clínicamente, ¿podemos decir que un paciente tiene una neumonía? Sí, aunque no tengan una placa. Sobre todo también con el advenimiento de ahora esta pandemia. Si ustedes le ponen una oximetría de pulso a un paciente, está saturando por debajo de 90 a 86, un ejemplo. Tiene tos, tiene fiebre, tiene estertores a la auscultación. Y esto empezó en promedio unos 5 a 7 días antes. El diagnóstico puede ser una neumonía a pesar de que no tengan una placa. Por supuesto que sí. ¿De acuerdo?
síndrome de consolidación. ¿Alguien me puede decir clínicamente cuál es un síndrome de consolidación? ¿En qué consiste? Bueno, el síndrome de consolidación, yo leí que se da cuando cambia el contenido de los pulmones, que en lugar de haber aire puede haber pus, y clínicamente se caracteriza por movimientos respiratorios disminuidos. A ver, no, en orden. Inspección. ¿Qué le inspeccionan a un síndrome de consolidación? ¿O qué tiene un paciente que tiene un síndrome de consolidación, una neumonía? O sea, el diagnóstico ya lo tiene. ¿Pero qué tiene a la inspección? ¿Qué le ves al paciente? ¿Puede ser que su movilidad al respirar es lenta? Bueno, sus movimientos. Perfecto. O al revés, que tiene un incremento en el trabajo para respirar. Es decir, está agitado. ¿Qué otra cosa le inspeccionas? ¿Puede haber cianosis? Puede ser que sea crocianótico, por supuesto. De ahí sigue palpación. ¿Qué le palpan? Los movimientos de amplexación. Exacto, el movimiento de amplexión, que es el postero anterior, o el anterior más bien, porque el posterior no se mueve, puede estar disminuido en la zona que tenga neumonía. Y la amplexación, que son los movimientos laterales del tórax durante el ciclo respiratorio en relación a la línea media, la amplexación de un lado puede estar disminuida. ¿De acuerdo? Eso es lo que se palpa. ¿Qué otra cosa se palpa? Las vibraciones vocales. Perfecto. La vibración vocal. Ponen el borde inferior de su mano en una zona del tórax y le dicen al paciente que diga ferrocarril 33. 33, no, yo no sé francés. Uno. Exacto, 33 es la descripción clínica original en francés. En español se les dice que digan uno, mundo, perro. De hecho, pónganse su mano así, digan uno. Y vibra, uno, uno. Y digan 33 y casi no vibra. Entonces, en español es, chicos, uno, uno. Y la zona que tenga neumonía no va a vibrar, ¿de acuerdo? Ok, eso es lo que se palpa. Percute. ¿Qué se percute en una zona de neumonía? Mate. Mate. Mate o submate, perfecto. ¿Y qué se ausculta, por último? Los ruidos respiratorios. El ruido o ruidos respiratorios, ambas definiciones son correctas. Si el ruido respiratorio está disminuido en esa zona, pues puede ser que tenga una neumonía. ¿Sí? La vibración está disminuida. ¿Qué otra cosa? La auscultan y en esa zona tiene estertores y tiene estertores crepitantes. Cuando decimos estertores, chicos, decimos, es como decir diarrea. Pues hay muchos tipos de diarrea. ¿Sí? Y de estertores hay cuatro tipos. ¿Cuáles son? Crepitantes, que se escuchan como burbujitas. Normalmente ¿los finos son los mismos o que los crepitantes? Con finos tú me estás diciendo que son delgaditos. O sea, me estás diciendo como el color azul clarito. O sea, no me estás diciendo que no son estertores crepitantes. Me estás diciendo que están muy chiquitos. ¿Pueden ser subcrepitantes? ¿Quién dijo eso? Y los voy a matar. No, no, no. No existen los subcrepitantes. Cuando se hizo el estudio ya general de los ruidos respiratorios, antes había como mucha, no lo sé,
Un ejemplo, yo llegaba y me ponía un estetoscopio y decía, crepita fino. Llegaba otro de mis compañeros y, no, crepita grueso. No, esto es pectoriloquia. No, esto es egofonía. Egofonía, por ejemplo, era voz de cabra, ¿no? Yo nunca he oído hablar una cabra, pero infiero que es como canta Shakira, más o menos así. Pero cuando hicieron los ruidos respiratorios ya de forma científica, que ponen electrodos y miden exactamente las vibraciones, crepitar, subcrepitar, infracrepitar, doble crepitar, todo exactamente es lo mismo. Crepitar es burbujear. Uh-huh. Hay cuatro tipos de estertores: crepitantes, silbantes, que son las sibilancias. Un estertor silbante es una sibilancia, normalmente generada con obstrucción bronquial. ¿Qué es esto? Eso es una sibilancia. ¿Sí? ¿Qué otro tipo de estertores conocen? Los roncos. El roncus, perfecto, que no se sabe definir. Clínicamente se oye un ruido, pero no se sabe describir. Uh-huh. Y me falta uno. ¿Cuál? ¿Podrían ser secos cuando no hay moco? No, seco es como decir mal de orín. O sea, es o húmedo. Yo no estoy tan seguro todavía de eso, pero estrictamente no. Quedan los de despegamiento. Por ejemplo, estertores crepitantes los van a encontrar en inglés como crackles o como rails, dependiendo si su inglés es británico o americano. Uh-huh. Los roncus, como roncus, así lo van a encontrar con H, R-O-C-H, roncus. Uh-huh. Silbantes como wheezing. Y el cuarto tipo de estertores se llama de despegamiento, en inglés opiantes, porque simula ser el piar de un pollo. Y en inglés los encuentran como squawks. Uh-huh. ¿Cuáles son esos? Un ejemplo, en una telectasia está pegado el alvéolo. Y entonces ustedes les dicen al paciente, inspire profundo, meta aire. Y el alvéolo hace esto. Hace ese ruido al despegarse o al introducir aire. Esos son los cuarto tipos de estertores, chicos. Uh-huh. Entonces, en una... Doctor, en la tos, disculpen, la tos de perro, que se le llama así, o tos perruna, ¿cuál uh-huh. sería de esos? Es la bronquial, normalmente es la tos asociada justo precisamente a una bronquitis. No es asma, pero es una bronquitis, hay inflamación bronquial y es la tos de perro, ¿no? Esa es la tos de perro. O no sé si recuerdan cómo se ríe el perro pulgoso de las caricaturas. Sí. Esa es la tos de perro. Doctor, y por ejemplo, de este que mencionaba justamente del alvéolo pegado, ¿es como si fuera un globo que se está como pegando? Reinflando, al revés, se está reinflando y al despegarse suena porque se despega. ¿Mm? O son de despegamiento. ¿Mm? ¿Y la tos de fumador tendría algún tipo de estos estertores? No, la tos de fumador o la famosa tos de fumador, cuando a ustedes les den la clase de EPOC, les van a decir que clínicamente antes se consideraba o bronquitis crónica o la suma de enfisema, es lo que ahora se llama EPOC, que es el acrónimo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y la bronquitis crónica se definía como más de un año o dos años con tos por más de tres meses de forma consecutiva y es tos productiva. De hecho, los mismos pacientes te dicen, cuando fuman mucho, ay doctor, ya llevo dos años con esta tos de fumador, que es normal.
tos de fumador normal. No, no es una tos normal. Tienen una tos obstructiva, no es tan de perro, o sea, no es muy fuerte, pero obligadamente tienen mucha flema. Esa es la tos del fumador. Lo que ellos ya tienen y no se quieren dar cuenta es una bronquitis crónica. Entonces, esa es la tos de fumador y esa es súper peligrosa porque el paciente clínicamente ya tiene una obstrucción bronquial. Gracias. Bien, chicos, no nos vamos a detener en esto. Pero, bueno, clínicamente eso, y sí pueden integrar el diagnóstico de una neumonía clínicamente. Les faltaría la radiografía, ¿de acuerdo? Pero quiero que sean muy acuciosos revisando a los pacientes, porque revisando a los pacientes tienen el diagnóstico en más del 90%. Perdón, dígame. Yo tengo una duda. Entonces, ¿en la auscultación se van a escuchar estertores crepitantes? Crepitantes e incluso puedes encontrar algo de despegamiento o de los piantes, que son los mismos. Porque hay algunas zonas que van a estar sin aire y al meter aire profundo, a lo mejor no crepita, pero sí pía. Ok, gracias. Bien. Bueno, chicos, el diagnóstico clínico es mediante los signos clínicos y, por supuesto, integrar el diagnóstico o el síndrome de consolidación, ¿de acuerdo? Pero el diagnóstico completo se hace con el juicio clínico más los auxiliares diagnósticos. ¿Cuáles son los auxiliares diagnósticos? Ahorita los vamos a ver. En general, los pacientes que tienen una neumonía, pues pueden tener fiebre, al principio tos no productiva y después sí tener expectoración, dolor torácico, falta de aire, a la exploración física el síndrome de condensación, solo que ojo en ancianos. En ancianos a lo mejor pueden no tener fiebre, pero dejan de comer, se agravan sus enfermedades agregadas, etc. Bien. ¿Cuáles son los auxiliares diagnósticos? Radiografía de tórax, ultrasonido, tomografía, que desde hace muchos años, como 5, ya no es la radiografía de tórax el mejor estudio para diagnosticar una neumonía. Es una tomografía, pero en México no tenemos el recurso para hacerles tomografía a todos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, por eso es que quiero que sean unos perfectos clínicos, porque solo con una radiografía y su juicio clínico pueden hacer el diagnóstico hasta en el 98-99% de los casos. Solo se les escapará uno por ahí. Bien, y biomarcadores. La radiografía de tórax, chicos, trátenla de ser como de rutina, obligada. ¿Para qué? Nos va a servir para confirmar efectivamente el diagnóstico. La localización, ¿qué tan extenso está? Si hay complicaciones ya como derrame pleural, un absceso, etc. Si hay una coexistencia de enfermedades pulmonares al mismo tiempo de la neumonía, si la hacemos de forma comparativa y esto está progresando o al revés, esto está mejorando. Por lo tanto, ¿alguien me puede decir dónde está la neumonía aquí? Creo que es del lado izquierdo. Iliar y parailiar izquierdo. De acuerdo, perfecto. ¿Dónde está la neumonía aquí? Del lado derecho. Perfecto. Iliar y parailiar derecha. ¿Dónde está la neumonía aquí? Del lado derecho. Derecho. Aquí está la famosa fisura. Y esto es la consolidación y esto es el broncograma aéreo. ¿De acuerdo? ¿Y aquí qué hay, chicos? Derrame. Hay un derrame, perfecto, pero también hay una consolidación. A lo mejor no lo ven muy bien por la nitidez, pero a partir de aquí. ¿Esa es una anteroposterior? Esta es una anteroposterior, porque el paciente está acostado.
¿Dónde está la neumonía aquí? Del lado derecho. Del lado derecho. Exacto. Esta es la radiografía que a todos nos gusta ver. Es decir, que está súper bonita, derechita, respeta el lóbulo medio, más bien respeta todo el lóbulo medio, lo tiene consolidado, el lóbulo superior está libre, se ve súper linda, es la del libro, ¿sí? Pero aquí hay otra neumonía. ¿Dónde está la neumonía? Ya no es lóbulo medio. ¿Dónde está? El lóbulo superior. Respeta las fisuras, ustedes lo ven. Aquí ven el broncograma aéreo, que es el trayecto de los bronquios, chicos. Normalmente no se ve, pero cuando está consolidado, sí. Bien. ¿Dónde está la neumonía? En ambos pulmones. ¿No? ¿El izquierdo? ¿En qué parte? Por el ilio. Bueno, la... Exacto, por el ilio. Pero si ustedes ven la radiografía a simple vista, es como muy difícil localizar la neumonía. ¿De acuerdo? Entonces, a este paciente le hacen una tomografía y vean dónde está la neumonía. Es posterior, pero en la proyección se ve así. ¿Me di a entender? Por eso es que a veces la tomografía va a ser mucho más precisa que una radiografía para diagnóstico. Sin embargo, nos pudimos ahorrar 5,000 pesos tomándole una lateral al paciente. ¿No creen? Sí. De acuerdo. Pero bueno, para que vean por qué la tomografía, pues por supuesto es más sensible que una radiografía. No vean esta, vean esta de acá. Díganme dónde está la neumonía. Aquí, por supuesto, el paciente aquí tiene vidrio expulido, vidrio expulido, vidrio expulido, vidrio expulido. Pero en esta de acá, ¿dónde está la neumonía? ¿Del lado derecho? Sí y no. ¿Es bilateral también? Exacto, pero ¿dónde está? Pues se extiende alrededor del lóbulo medio y superior, ¿no? O sea, como que es diseminada o como con un patrón iliar. No, patrón iliar es, acuérdense, para TB. Micóticos. Bien, chicos, justo precisamente por esto la tomografía ha tomado mucho revuelo, o la importancia ya sustituyó a una radiografía en el diagnóstico de una neumonía. Yo a este paciente de acá le hice una tomografía y vean la tomografía. Esto es el famoso vidrio despulido. Vean que hay zonas más oscuras con zonas grises, que estas son áreas de inflamación o de neumonía con áreas normales. Aquí es más evidente. Esto es la neumonía. Aquí hay un parche de área normal y aquí hay otro parche de área completamente normal. ¿De acuerdo? Y cuando lo vemos en una radiografía, se ve así. Por supuesto, aquí ya de forma malintencionada vemos que hay zonas más blancas, más grises, contra zonas normales. Pero cuando hacemos la tomografía, vemos la diferencia. ¿De acuerdo? Ahora, chicos, les voy a dar un ejemplo de alguien que andaba buscando un tesoro en Cuernavaca, en una cueva, en Morelos. ¿Y qué creen? Lo encontró. Le dio una histoplasmosis bien buena. Cuando le quitamos el tubo y yo le pregunté que por qué lo había hecho, me dijo, por la adrenalina.
chicos, ya la venden en frasquitos. No es necesario que anden metiéndose a cuevas, ¿sí? Esta tomografía es del paciente que le dio histoplasmosis por andar buscando tesoros y esta es 3 semanas después del tratamiento. ¿De acuerdo? Es el mismo paciente. Ahora, a diferencia de lo que yo les enseñé de tuberculosis, vean que el patrón de histoplasma, a diferencia del de DTB, para empezar, son nódulos de distintos tamaños. Es decir, hay nódulos muy chiquititos y hay nódulos muy grandes. Y en TB todos eran, no sé si recuerdan, que eran como del mismo tamaño. Además, histoplasma respeta algunas zonas. Y TB diseminada era completo. ¿Recuerdan más o menos la imagen? ¿No? Sí. Sí. Bien, dígame alguien, por favor, ¿dónde está la neumonía? En ambos pulmones, ¿no? En ambos pulmones. Ajá, ¿qué más? Chicos, es muy difícil describir una radiografía, sí, yo lo sé. Pero nos debemos ir acostumbrando. Son nódulos confluentes, radioopacidades, distribución aleatoria, bla, bla, bla. Eso lo van a aprender con el tiempo. Pero es lo correcto, o lo que quiero que aprendan aquí, es que es una neumonía multisegmentaria. Es decir, no respeta ningún segmento. Hay parches por todas las zonas del pulmón. ¿Sí? Y el nombre correcto es este, neumonía multisegmentaria. Está prohibido, escuchen, prohibido, ¿no?, decir focos múltiples. Focos múltiples es cuando un paciente tiene una infección urinaria, respiratoria, de tejidos blandos al mismo tiempo. Eso sí son una infección de focos múltiples. Pero cuando hablamos de una neumonía así, es incorrecto decir focos múltiples y el nombre correcto es neumonía multisegmentaria. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué otras herramientas tenemos aparte de la placa? Pues tenemos la tinción de Gram, pruebas específicas para legionela, neumocistis, microplasma, clamidia. Pero chicos, los pacientes que le lleguen al consultorio no van a llegar con estudios. ¿A quiénes son los únicos propensos que les podríamos tomar todos los estudios que queramos? Pues a los pacientes que llegan a un servicio de urgencias, ¿de acuerdo? Pero no en el consultorio. Entonces, solo es para personas que tienen pues una neumonía más severa. Claro, actualmente ya contamos con PCRs virales para influenza, para influenza, para coronavirus, bla, bla, bla. Cultivos de aspirado por broncoscopía. También los podemos hacer. MALDI-TOF. Así como hay PCRs para virus, chicos, hay MALDI-TOF para bacterias. ¿Qué es el MALDI-TOF? Es una espectrometría de masas, es decir, no censan todo el gen, censan péptidos. Péptidos específicos que tiene estreptococo, estafilococo, klebsiella, y con eso los reconoce este aparato que es más pesado que el matrimonio. Entonces, chicos, ya también tenemos una forma de hacer diagnósticos muy rápidos, muy buenos, mediante espectrometría de masas, ¿no? Biomarcadores. Procalcitonina nos sirve principalmente para aquellos pacientes que llegan a hospitalización. Tomamos una procalcitonina basal y posteriormente, al menos 3 a 5 días después, tomamos una procalcitonina de control para ver si la curva de infección va disminuyendo o qué es lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? Bien.
Proadrenomedulina no ha dado ningún resultado, no es un marcador de neumonía, está, pero bueno, está en investigación todavía. Y copeptina también. ¿Sí, chicos? Entonces, realmente el único biomarcador que tenemos ahorita de proceso infeccioso severo sigue siendo procalcitonina. Bien, ahora viene lo más importante de esta clase y ya vamos a acabar, no se preocupen. ¿A quién hospitalizo y a quién mando a casa? Porque es importante que ustedes lo tengan súper bien grabado, porque de eso depende el manejo y, por supuesto, su cédula profesional. Hay muchas tablas o hay muchas escalas para que saber a quién hospitalizo y a quién mando a casa. La más frecuente es CURP65, ahorita la vemos. Pero es la peor nunca jamás antes hecha. Y no se los digo yo, ¿no? O sea, no me importa decirles que es la peor. Aunque, ¿por qué supuestamente es la más recomendable? Pues porque los que hacen las guías ATS-ITSA para neumonías son los mismos que diseñaron esta escala. Pero la verdad es la peor nunca jamás antes existida. ¿De acuerdo? Es muy mala. Hay otras escalas, como la neumonía score index, que es muy buena. ¿Cuál es el problema? Te pide edad, gasometría, bueno, ahorita la vamos a ver. Te pide creatinina en orina, entonces no se puede aplicar a todos los pacientes. Solo la puedes aplicar a pacientes que van dirigidamente hacia un hospital. Pero en consultorio no se puede tomar. Tampoco CURP, ahorita lo van a ver. Y todavía hay otras escalas como SMARCOP, pero bueno, para que me entienda, CURP65 es el acrónimo de estado de conciencia, niveles de urea, frecuencia respiratoria o respiratory rate, y presión sanguínea. Además, el criterio de 6-5, que es la edad. Si el paciente está estuporoso, se gana un punto. Si el paciente tiene nitrógeno de urea arriba de 19, se gana el punto. Si tiene una frecuencia respiratoria de más de 30 por minuto, se gana un punto. Si la presión está por debajo de 90, la sistólica y o la diastólica por debajo de 60, se gana el otro punto. Y por último, si tiene 65 años, se gana el quinto punto. ¿Sí? Pregunta. Paciente que no está, paciente hombre, 64 años, 11 meses, 20 días, con fiebre, ataque al estado general, presión de 161, no está confuso, pero se siente cansado y llega al consultorio o al hospital con ustedes. ¿Cuántos puntos de esta escala tiene? Ah, y está saturando al 86%. ¿Cuántos puntos tiene por uno? Esta? ¿Cuál? Uno, la presión. No, la presión era de 161. Por eso tenía que ser mayor, ¿no? No, tiene que ser menor. Entonces, ninguno. Exacto, tiene cero puntos. Y díganme, ¿está saturando el 86? ¿Está bien? No. Y tiene cero puntos de CURP65. ¿Qué dice aquí? Que se vaya a casa. ¿Lo van a mandar a casa saturando 80, 86? Doc, entonces, a partir de una saturación de inferior a 90, ya es un factor de riesgo importante. Acabas de hacer excelente comentario que te me adelantaste a 3 diapositivas. Pero ¿por qué sí tienes razón? Porque una persona que ya está desaturando ya sus mecanismos de compensación
ya no son suficientes y lo está poniendo en un riesgo muy alto. ¿Me estoy dando a entender? Pero les quería hacer mucho hincapié en que la escala CURB-65 es poco útil, ¿de acuerdo? ¿Cómo te llamas? Antonio. Antonio. Ok, Antonio. Ahorita te aclaro una cosa, dos diapositivas después, ¿sale? Espera. Sí, gracias. Esta es la escala, chicos, PCI. Es la más completa. Sin embargo, vean, te pide la edad, si es mujer menos 10, si es hombre más 10, si tiene una neoplasia no sé qué, por el dólar interbancario. Además, te pide muchos datos de laboratorio que solo se puede medir mediante un laboratorio, es decir, en un servicio de urgencias. Si me llega un paciente al consultorio, yo no puedo hacer esta valoración, ¿de acuerdo? Y si me llega a urgencias, yo estoy en urgencias, y me llega un paciente, ¿qué le hago? ¿CURB o PORT? PORT. Exacto. Entonces, para que vean que esta escala no sirve. Punto. Claro, no digan, el doctor Paul nos enseñó. No, pongan escala CURB-65, cha, 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 y ponen la PCI, que es la que realmente les está evaluando bien al paciente. ¿Vale? ¿Te devuelvo la llamada en un minuto? Bien. Es Marco. Edad, frecuencia respiratoria, la presión, albúmina, y te pide niveles de gasometría. No podemos tomar gasometría, al menos en consultorios, pero sí podemos tomar una gasometría, por supuesto, en la sala de urgencias. Bien. Tratamiento. ¿Cuándo lo mando a casa? ¿Cuándo lo hospitalizo? Antonio, recuerdo. Antonio. Sí, doc. Antonio hizo una observación, la más correcta, que justo es esta. Si ustedes dicen que yo les enseñé esta clasificación, que es muy viejita, lo negaré, porque es muy viejita, pero era muy buena. Los pacientes que ustedes ya clínicamente observaron, hay 5 signos vitales: tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y saturación, que es el 5º signo vital. Si la presión arterial está baja, ese paciente se está hipotensando, chicos. Por lo tanto, clínicamente no lo deben de mandar a casa. ¿De acuerdo? Porque si lo mandan a casa, van a tener un problemón y el paciente se va a complicar y se puede morir. Y el 5º signo vital, que también es muy importante, es saturación. Si el paciente satura por arriba del 90, 92, lo que quieran, el paciente está bien y con toda seguridad se puede ir a casa. Por supuesto, de todos modos, dándole o señalándole los signos de alarma, ¿sí? Pero si el paciente está desaturado, como bien lo dijo su compañero, ese paciente ya no está bien, ya no está compensando. Ese paciente se debe de quedar en el hospital para tratamiento. ¿De acuerdo? Chicos, aquí, ¿hasta aquí todo bien? Sí, doctor. Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, Antonio, te voy a poner un caso. Paciente mujer, porque eso de decir femenino y masculino es incorrecto, porque un paciente hombre puede ser femenino y una mujer puede ser masculina. ¿Sí? Por lo tanto, no se metan con descriptivos. Métanse, por favor, con género. Paciente mujer, 63 años de edad, antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, de 5 años de diagnóstico, tratada con metformina 500 miligramos cada 12 horas. Llega a tu consultorio. Tiene tos desde hace una semana, flema que le ha salido como verde. No tiene falta de aire, pero le incomoda en la región infraxilar derecha, como al respirar profundo siente como un tirón o como algo pegado. Y le tomas la presión y la presión está
de 110, 60. Su frecuencia cardíaca está un poco acelerada, 88. Su frecuencia respiratoria de 23, 24. La temperatura de 36. Y satura al 95%. La auscultas, la revisas y tiene un síndrome de consolidación infraxilar derecho. Le auscultaste estertores crepitantes, le auscultaste que ahí, más bien exploraste que ahí no vibra, etcétera, etcétera. ¿Qué tratamiento le das? ¿La mandas a hospitalización por una neumonía? Pues, de la saturación, ¿cuánto me dijo que era de la saturación? Más 92 pone. Pues a pesar de que tiene comorbilidades y otras, bueno, pues es diabética y por la edad. Tiene diabetes, no es diabética. Ah, ¿no es diabética? Tiene diabetes, no es diabética. Ah, tiene diabetes. Pues podría, yo podría decir que se puede ir a casa teniendo plena control de los signos, ¿no? Y si tiene alguna alteración, pues tiene que correr. O regresar. ¿Sí? De acuerdo. Me parece perfecto. Has tomado la decisión correcta, que es darle un tratamiento que se vaya a casa. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tratamiento le das? No tiene alergias, no tiene náusea ni vómito. ¿Qué tratamiento antibiótico le das? Pues se tendría que hacer un pues sería un antibacteriano. ¿Sí? Lo más probable es que sea de origen bacteriano la enfermedad en este caso. Uh-huh. Pues se le podría dar a lo mejor un medicamento para en caso de que tenga dolor o aumente o si tiene fiebre. Uh-huh. De acuerdo. Pues por el tratamiento farmacológico, posiblemente sea eso por ahora. Uh-huh. Decirle que tome abundantes líquidos, que guarde reposo. Con las medidas generales, perfecto. Quiero saber qué antibiótico le quieres mandar. Uh-huh. Pues si se va a casa, podría ser una penicilina, tal vez una amoxicilina podría ser. Como es un medicamento que responde bien a las infecciones de vías respiratorias, la amoxicilina es bastante utilizado. Entonces, está indicado principalmente en el tratamiento en casa, porque lo puede tomar el paciente por sí mismo, ¿no? Vía oral. Exacto. Perfecto. Muy bien. Chicos, esta es la guía TS-ITSA que nos ha actualizado, por cierto. Y dice que es un beta-lactámico porque es un paciente que tenía una comorbilidad. ¿Qué comorbilidad tenía? Diabetes. ¿De acuerdo? Y pues la paciente está bien. Sin embargo, la guía luego dice doxiciclina. No. La guía está como media rara en ese aspecto para el paciente ambulatorio. ¿Qué yo les recomiendo que den de manejo ambulatorio? Contestó perfecto. Amoxicilina más ácido clavulánico, 875 miligramos con 125 cada 12 horas vía oral. La guía dice 7, pero nosotros le vamos a decir al paciente 10. ¿Por qué? Estamos hablando de una neumonía, no estamos hablando de una faringitis, no estamos hablando de una otitis. Estamos hablando de algo un poquito más complejo. El esquema sería entre 10 a 14 obligado, porque también si le dicen 10, se lo va a tragar 7. Si le dicen 7, se lo va a tomar 4. Y peor si es médico o estudiante de medicina. ¿De acuerdo? Entonces, el esquema de 10 a 14. No te rías. Ya te vi. Sí, de verdad, no los incumplimos. Incumplimos todos los tratamientos. Créeme. Macrólidos. Tiene alergias a derivados de penicilina. Pues
le puedo dar Claritro 500 miligramos vía oral cada 12 horas, 10 a 14 días, más un protector gástrico porque son súper fuertes, les da diarrea, ¿de acuerdo? Y si llega, es que no sé cómo te llamas, pero bueno, si llega el paciente, uy, perdónenme, y les dicen, ay doctor, es que ya llevo 4 días con amoxicilina y no he mejorado. Bueno, tenemos la opción de dar quinolonas, 7 a 10 días, levofloxacino, moxifloxacino. Esas son otras opciones, ¿de acuerdo? Para manejo ambulatorio. ¿Sí? Bien. Ahora, hay nuevos antibióticos. ¿Por qué no están en las guías? Por eso, porque son nuevos. Está ceftibuteno, está cefixima, está cefpodoxima, está cefditoren, ¿sí? Pero son derivados de penicilina. Por lo tanto, en pacientes con alergias, no se deben de indicar, ¿de acuerdo? A los pacientes que tengan una neumonía adquirida en comunidad, les vamos a dar antivirales, amantadina, ribavirina o celtamivir. No. No es no. No les funciona. No sirve. Bien. Grupo 1 y grupo 2, que son los que tengan o no comorbilidades, pero sus signos vitales estén estables, se van a casa. Pero ahorita les voy a decir los pacientes que sí están mal, que se deben de quedar en el hospital, ¿qué les damos? Están ustedes en urgencia, son internos de un hospital y llega un paciente con 10 días de evolución, tos, flema, satura al 85%, su presión viene de 160, no viene mal, pero también tiene diabetes, la glucosa está en 180, por decirlo así, pero satura al 85%. ¿Qué hacemos, chicos? Internamos. Se queda en el hospital. Perfecto. Entonces, el manejo primario tiene que ser así. Lo primero es, este paciente no está hipotenso, pero está desaturado. Lo primero que tenemos que hacer es ponerle oxígeno. Lo acuestas, le pones un suerito y le tomas 1-2 frasquitos de sangre y lo mandas al laboratorio a biometría hemática química sanguínea completa. ¿De acuerdo? A menos que venga febril, en ese momento toman cultivos. Si no viene febril, no se los toman. Antes de darle un antibiótico a la vena, agarran un frasquito, lo abren, le dicen, escupa aquí una flema muy buena. ¡Poc! Lo tapan y lo mandan al laboratorio, ¿sí? Con Gram y cultivo de expectoración, ¿de acuerdo? Llegan sus laboratorios en aproximadamente una hora y les sale una leucocitosis de 14,000. En ese momento le tienen que poner antibiótico, ¿sí? Ahora, ¿cuál para este tipo de pacientes? Aquí ya no podemos dar amoxicilina, ya no puedo dar Claritro tomado. Hay un esquema, y aquí las guías están súper perfectas, de que dice betalactámico más, no dice O, dice más macrólido. ¿Qué le damos a ese paciente? Está mal, chicos. Le vamos a dar ceftriaxona, 1 gramo intravenoso cada 12 horas. Pero las guías dicen que debemos de cubrir atípicos. Entonces, le damos claritromicina, 500 miligramos IV cada 12 horas. ¿De acuerdo, chicos? Las guías también dicen que no hay diferencia de dar este doble esquema, ceftriaclaritro IV,
contra una quinolona IV. ¿Qué quinolonas tenemos? Si es levo, 750 miligramos IV, o moxifloxacino, 400 miligramos IV. Porque el paciente tiene que, tenemos que actuar súper rápido. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Bien. Doctor, ¿en qué momento se dice si se le va a poner el oxígeno por puntas o por mascarilla? Porque llegue, no por puntas. Siempre por puntas, tratando de compensar que llegue a 90, 92. Si con esas puntas no te da subiéndole a más de ya 8 litros, pásalo a una mascarilla. Pero siempre empiecen con puntas y a subir. Sí, gracias. Ahora, aquí dice que si no damos o cubrimos atípicos, los pacientes se mueren más. Entonces, las quinolonas cubren atípicos por sí solitas y ustedes dicen, ah, bueno, pues es mejor la quinolona. No, no hay diferencia entre dar doble esquema o dar una quinolona. En mortalidad, pero no es el único parámetro. Hay pacientes, hay otros parámetros como estancia hospitalaria, les va más rápido con este, ¿no? Probabilidad de recaídas, le va más rápido con este, pero mortalidad es exactamente igual. ¿A quién le daría yo el doble esquema? Pues un paciente que yo vea medio complicado, bla, 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 ¿no? Pero si me dice, ya tomó amoxicilina o ya le inyectaron ceftriaxona a la nalga, porque son fanáticos de andar inyectando ceftriaxona a la nalga, pues ya le inició una quinolona, ¿de acuerdo? Los antecedentes, chicos, son súper importantes para tomar decisiones de qué le vamos a dar a cada paciente. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Y el grupo 4, el último, es el paciente que llegó tan mal, ahí no hay más, chicos, que llegó desaturado, hipotenso, ¿sí? A ese paciente incluso lo tuvieron que intubar, tan hipotenso que tuvieron que poner un catéter central, a ese van con todo. Gánenle, chico, a los residentes, háganlo bien. Van, llega el paciente casi en paro, lo acuestan, lo intuban, y al momento que lo intuban, por aquí ya están agarrando una trampa, aspiran la flema que traiga y la mandan a estudiar. No se les vaya a olvidar. Le ponen el catéter central, yugular o subclavio, le ponen y al momento de que les da sangre, un tubito, dos tubitos, una por abiometría, una para química sanguínea, uno para coagulación y otro más para hemocultivo. ¿De acuerdo? Estos pacientes están súper graves. Y entonces, aquí obligadamente, se tienen que esperar a los laboratorios, obligado. En el paciente 3, en cuanto vean leucocitosis, sueltan la ceftriaxona más la claritro o sueltan la quinolona. Aquí no. Aquí antes de soltar el tratamiento antibiótico, chicos, tienen que esperar los resultados. Les van a mandar el resultado de la BH, de la química y de la química sanguínea. Y entonces, mediante formulitas que hay, van a calcular mediante Cockcroft, Levy, Akidoki, el que quieran, ¿sí? Una función renal, porque este paciente, por haber llegado hipotenso, va a estar con datos de falla renal prerrenal. ¿Han escuchado eso? Entonces, a este no le vayan a iniciar amoxicilina. Le vamos a iniciar de base un meropenem, pero ajustado a la función renal calculada en ese momento por ustedes. Porque si le terminamos de tornar el riñón, la culpa va a ser nuestra. Por eso es que es muy importante que a este último grupo 4, chicos, ¿sí?
súper duchos. ¿Hasta aquí todo bien? Meropenem, pero ajustado en función renal del momento. ¿De acuerdo? Y ya con eso están dando el mejor tratamiento a los pacientes con una neumonía. Muy bien. No todos los pacientes nos van a responder bien. Pacientes de 65 años, pacientes que ya les hayan dado tratamiento antes de llegar al hospital, que tengan comorbilidades como alcoholismo, diabetes, hipertensión, falla renal, falla hepática, alguna inmunosupresión, EPOC o uso de esteroides sistémicos o inhalados, ese paciente le puede ir mal. Los pacientes en general son 7 días mínimo. Sin embargo, en cuanto lo puedan pasar a oral porque el paciente va mejor, es un criterio de calidad. El tratamiento antibiótico lo tienen que iniciar en 4 horas a los grupo 3 y a los grupo 4 en cuanto tengan ustedes el estudio de laboratorio que les estén comprobando la función del riñón. ¿Cómo evaluamos que el paciente vaya bien? Pues que no tenga fiebre, que la frecuencia respiratoria vaya bien, que esté saturando mejor, que su presión se estabilice y la curva leucocitaria, por supuesto. No es necesario una radiografía diaria, pero si están hospitalizados en promedio un día sí, un día no, a menos que estén en terapia intensiva. En terapia intensiva sí, ahí sí es diario, pero también por la posición del tubo y otras cosas. Cochrane dice, y no es Cochrane, es un apellido, por cierto, Cochrane dice, sacó un warning de que si ustedes mezclan betalactámicos con aminoglucósidos, los pacientes tienen mayor mortalidad. ¿Cuándo van a usar line o banco en sospecha de staph, sobre todo meticilino resistentes? Y la procalcitonina nos puede ser una guía para uso de antibióticos, sí. Si la procalcitonina inicial era de 3 y la nueva procalcitonina está menor de 0.5, el paciente clínicamente va bien. Esteroides. En todas las neumonías graves está controvertido. Supuestamente disminuye los días de hospitalización. Supuestamente hay menor número de días en hospitalizarse, reduce el fallo del tratamiento, pero también aumenta el riesgo de infecciones, de descontrol glucémico y puede prolongar la hospitalización, ¿sí? ¿Cuándo debemos de cambiar a oral a un paciente que estuvo hospital o está hospitalizado por una neumonía? Pues que el paciente esté sin fiebre, la frecuencia cardíaca más estable, esté respirando mejor, la tensión arterial se haya recuperado, esté saturando mejor y coma, porque si no come, ¿cómo le vamos a dar la vía oral? Y que el paciente esté con un estado mental adecuado. Los criterios de estabilidad o de cuándo suspender el antibiótico, ¿qué criterios de estabilidad? Estos. Que esté afebril, que haya cumplido los días de antibiótico y que su procalcitonina esté menor de 0.5. Pronóstico. No todos los pacientes les puede ir bien. Entre 7 al 12% de los pacientes pudieran reingresar en los siguientes días. En más del 50%, la comorbilidad es la causa de que regresen. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo para muerte y mal pronóstico en una neumonía? Más de 5 años, comorbilidad asociada y que los signos nunca se estabilicen, que hayan llegado con leucopenia o una leucocitosis exagerada, hipoxemia, hipercapnia, que tengan alteraciones en la función renal. Y listo. Hasta aquí en general de hospitalización. Pero, chicos, ¿las neumonías se pueden prevenir? Sí, sí se pueden prevenir. Y recuerden que las medidas generales son las más convenientes para los cuidados respiratorios. Ahora, no sé si recuerdan ustedes que cuando yo di la diapositiva de etiología, la causa más común era estreptococo. Y para eso sí hay una vacuna. También el tabaquismo por sí solo puede ser un factor de riesgo para más neumonías. A los pacientes que tengan de neumonía, sí se les tiene que dar seguimiento, no nada más es el tratamiento y ya se va. Los tienen que volver a seguir para o dar una cita de control para ver cómo quedó su función respiratoria
Si tienen secuelas anatómicas, si necesita rehabilitación respiratoria o, sobre todo, vacunas de protección. ¿Cuál es la vacuna de protección adecuada? Pues muy bien, la de estreptococo. Está la 13 valente, que son antígenos conjugados, y la 23 valente, que es polisacárida. ¿Cuál es mejor? La 13 valente de 1,500 pesos contra la 23 valente de 500 pesos. ¿Cuál es mejor? ¿O me pongo las dos? ¿Con eso voy a estar mejor protegido? Depende de la edad, ¿no? Hay una que es mejor para pacientes mayores de 65, creo, y la otra para más jóvenes. Se supone que la 13 valente es mejor para menores de edad, aunque no hay algo que realmente sea contundente. Realmente cualquiera que les pongan, en general las dos son muy buenas, tienen mejor rendimiento. Sin embargo, solo hay un estudio que dice que si le ponen una y al año le ponen la otra, la curva de anticuerpos se hace más alta, pero no tiene caso, o sea, con que le pongan una es suficiente. Bien, ¿a quiénes? Pues a todos los que tengan asplenia anatómica, insuficiencia renal, bla, bla, bla. Realmente a los pacientes que quieran proteger. Y ya por último, ¿hay alguna predisposición genética al desarrollo de neumonías? Hay un estudio chino que dice que una normalidad en el o un polimorfismo en el gen RS4340 que altera la función de los CD143 sí puede representar un factor de riesgo para neumonía. Bueno, y por último, chicos, doctor, ¿estás seguro que tenga neumonía? Escuché que alguien se murió de tifoidea y lo habían tratado por neumonía. No se preocupe, todos los que he tratado de neumonía se han muerto de neumonía. Porque, aunque no lo parezca, de verdad es un factor de riesgo grave, sobre todo cuando los pacientes llegan en fase 3 o en fase 4. ¿Hasta aquí todo bien? No se me va a olvidar. Yo tengo una duda con... Perdón, es que tengo una duda justamente con la fase 4 de que mencionaba que las complicaciones. Entonces, ¿un paciente podría perder debería necesitar oxígeno el resto de su vida por una neumonía de tipo 4? Por supuesto. Ahora, tú como doctora, esa frase se las van a repetir, ¿sí? Los pacientes escuchan lo que realmente quieren escuchar. Siempre dicen así. O sea que el tratamiento es de por vida, siempre cámbienselos por permanente. Porque la frase de por vida de por sí les genera como muchos conflictos mentales. Y dos, cuando un paciente necesita oxígeno, necesita oxígeno. No quiero que necesiten dando indicación de no lo use, se va a hacer dependiente. Yo quiero ver que no tomen agua potable 6 meses porque se van a hacer dependientes. Pues son vitales, ¿no? La palabra dependiente en oxígeno no existe. Como no sean plantas o bacterias anaerobias, pues no son dependientes de oxígeno. Pero todos los demás somos dependientes de oxígeno. Por lo tanto, se le explica a un paciente que debe usar oxígeno suplementario, tenga o no falta de aire. ¿Por qué? Porque si no, le va a generar más problemas cardiovasculares, cerebrales, etc. Pero sí, sí es posible que un paciente quede con un daño estructural muy grave después de una neumonía, con la necesidad de uso suplementario de forma permanente. Esa es la respuesta correcta. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Algo más, chicos? Doc, ahorita que comenta eso, entonces un paciente que ya tiene indicación de oxígeno suplementario y que lo mínimo son 16 horas al día. Ese es un estudio muy mal hecho que se hizo hace muchos años y no había más cambios en la mortalidad, pero ya después hay un estudio que corrigió completamente esa indicación de 16 horas al día y es 24 horas. Si lo pueden usar más. Pero es 24 horas, o sea, porque los periodos de hipoxemia intermitente también generan daño cardiovascular.
Ok, entonces lo que más lo puede usar día y noche, si duerme o no, que lo use. Mañana, tarde y noche. Okay, no se lo puede quitar ni para ir al baño, ni para comer. Para eso hay extensiones de 5 a 10 o 15 metros. O hay concentradores portátiles. Nada más la recomendación es que no se deben de acercar a fuentes de calor porque explotan. No deben de cocinar ni planchar con el oxígeno. El oxígeno es inflamable. Gracias. Muy bien, ¿todo bien hasta aquí? Doctor, nada más una pregunta. Después de entonces, en el paciente que lo mandamos a su casa, si no responde después de 72 horas al tratamiento, ¿se le cambia de...? Si no está respondiendo y clínicamente va mal. Si no, le prolongas el tratamiento hasta que vaya mejor. ¿Sale? ¿Algo más? No, doctor, gracias. Muy bien, chicos, se portan bien. Estudien mucho. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias, doctor. Bye.